fields we'd go, laughing all the way. Bells on bobtail ring. ¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Tu canal de whisky favorito, no lo olvides nunca. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo con un... Es tiempo de Navidad, ya lo sabéis, que estamos grabando estos vídeos en la época de Navidad. Y la Navidad es una época especial, es una época de dispendio. Es una época de excesos, es una época de... gastar y de consumir más de lo que normalmente se hace en el resto del año. Esto contrasta con el origen obvio de la Navidad, que debería ser una época pues de recogimiento, de por el origen cristiano, ¿no? De la época navideña. Pero bueno, nuestra sociedad lo ha convertido en una época de excesos, ¿no? Y no debería ser así, pero es lo que hay. Entonces, como es una época de excesos, vamos a contravenir un poco la filosofía principal del canal durante estas semanas, estos próximos días. Debido a que, bueno, pues evidentemente vamos a empezar a hacer una serie de catas de whiskies que son muy caros, pero que en esta época del año, joder, también si llegamos a un razonamiento un poco pragmático de la vida, pues coño, si estás todo el santo día, todo el fucking day, trabajando, currándote, no sé qué, tal y cual, y tienes cierta capacidad con el que te lo puedes permitir, pues ¿por qué no de vez en cuando vas a cometer un exceso? Y ese es el exceso, este es el exceso que traemos hoy aquí. Para algunos que estáis viendo los vídeos y que estéis forrados de pasta, diréis, pero este se está contando el Eduardo, este, si esto es un whisky de muertos de hambre. Bueno, a lo mejor para ti lo es. Para mí es un whisky tremendamente caro y tremendamente premium y bastante elitista. Vamos a catar hoy en el canal Chivas Regal Ultis. Chivas Regal Ultis es un whisky que ha sacado recientemente Chivas al mercado. Y yo no sé cuánto tiempo tiene, realmente tiene poco, poco tiempo. Es un whisky muy especial por muchos motivos, ahora lo vamos a ver. Es un blended malt, si no me equivoco ahora lo veremos, es un blended malt de 5 single malts de Chivas. Sabéis que Chivas, bueno, la malta base de Chivas es Straight Isla, que es un single malt que podéis encontrar por ejemplo, en Amazon creo que está a la venta. No suele haber mucha disponibilidad de ese whisky. Straight Isla o algo así. Y esa es la malta base realmente de Chivas. Así como, por ejemplo, Aberfeldy es la malta base de Dewars, pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí hay otras cuatro maltas, ¿no? No sabemos cuáles. Hay 5 single malts aquí. Es un whisky que está costando aproximadamente unos 150 euros, 140 euros. Es un whisky bastante caro. Es una botella 700, como veis, viene, vamos a abrirlo para que lo veáis, viene en, tiene una presentación pues verdaderamente, verdaderamente bonita, ¿no? Vamos a ver. Una botella, como veis aquí, bueno, ahora entramos un poco en detalle, evidentemente es una botella, es un whisky sobre el que vamos a hacer un cierto, bueno, pues vamos a detenernos un poco, ¿no? Mínimamente. La botella por un lado y la caja por otro, ¿no? Da una descripción Chivas Regal Ultis de por qué es... bueno, el nombre del whisky es Ultis. O sea, lo que sería la, digamos, la etiqueta, ¿no? Que se le ha decidido poner a este whisky es Ultis. Pero es un blended malt de 5, dice hand selected. ¿Qué dice esto aquí? Signature malts, ¿no? Y es un blended malt, por tanto, ¿no? No es un blended scotch. Es decir, aquí solo hay single malts. Y son 5 maltas porque han querido sacar este whisky en conmemoración de los 5 Master, me parece que son 5 Master Blenders, como en honor o digamos al legado que estas personas han dejado en la destilería, que son, os voy a leer un poco por, bueno, yo creo que hay que hacer un cierto honor a estas personas, ¿no? Que son un tal Charles Howard, Charles Julian, Alan Bailey, o Jimmy Lang y Colin Scott. Si no me equivoco, Colin Scott sigue desde el año 1989 en la destilería. El resto, pues, han abandonado. Fijaros, Charles Howard es de 1800, es interesante, ¿eh? De 1895 a 1935 son los 5 últimos Master Blenders de Chivas. Que joder, es el Master Blender de Chivas.
pues es un puesto de bastante, bastante responsabilidad, ¿no? 1830, o sea, va como consecutivos, ¿no? Del 1800, interesante, 1895 a 1935, el siguiente es de 1949 a 1960. Claro, entendemos que es por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se para ahí, fijaros, ¿no? Qué curioso. Luego, Alan Bailey es de 1960 al 66, este duró poco, se iría a la competencia, supongo. Jimmy Lang estuvo del 66 al 89, y desde el 89 en adelante es Colin Scott, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que Chivas Regal Ultis es el primer blend, es interesante, es el primer blended malt de Chivas, ¿eh? Primer blended malt. O sea, esto, joder, o sea, estamos ante un whisky verdaderamente innovador por parte de Chivas. Chivas se nota que está intentando comerle la tostada a Johnny Walker clarísimamente, ¿no? O sea, es decir, sabéis que la gran guerra entre los blendeds, al menos en Europa, pues probablemente es entre Johnny Walker y Chivas, ¿no? Johnny Walker está dando unos empujones hacia adelante brutales con un montón de nuevas ediciones de whiskies, un montón de nuevas versiones. Ahora han sacado toda la gama Black en Highland, Space, etc. O sea, está claro que Chivas, por otro lado, está sacando la versión 13 años, terminada en Sherry. Está sacando también nuevas, por ejemplo, ha sacado 15 años, sacó versiones con Mizunara, con whisky japonés. O sea, está claro que Chivas se da cuenta de que o se pone las pilas o con el Chivas Regal de toda la vida. Sí, bueno, más o menos irán estirando, pero llegará un momento en el que te van a comer la tostada y Johnny Walker yo creo que se la está comiendo, pero doblada. Entonces, fijaros, es interesante, el primer blended malt. El único blended malt que yo conozco de corrigiendo si me equivoco, de Johnny Walker es 15 años, Green Label. Vamos a ver, aquí no declara edad, pero es evidente que tendremos, seguramente estamos hablando de single malts, unas mezclas de single malts muy, muy, muy de edades muy, muy añejadas. Yo tengo la impresión, o sea, mi percepción es, y bueno, voy a terminar esto y continúo, pero mi percepción es la siguiente, ahora os la comento. Dice que después de, bueno, nos explica que esto es lo que estoy diciendo, que es un tributo a estos cinco Master Blenders, no dice mucho más. En la caja nos vienen los cinco Master Blenders, y aquí hay una parrafada también, que vuelve a decir exactamente lo mismo. Los Masters Blenders de Chivas y no sé qué. Bueno, es que viene a contar exactamente el mismo rollo. Simplemente nos dice que como dato adicional, está destilado exclusivamente en pot stills de cobre, donde los single malts se desarrollan de manera maravillosa, ta, 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 ta. No hay mucha más información, ¿eh? La caja es preciosa, es una belleza, si os fijáis es una pequeña obrita de arte, ¿no? Pones aquí y abres aquí tu botellita. La verdad es que es una cosa muy bella, ¿eh? Hay que reconocerles que se lo han currado y ha quedado muy bien. Y con respecto al comentario que se estaba haciendo yo de Chivas y Johnny Walker, es evidente, y esto está más claro que el agua, como os decía, que Johnny Walker está pegando muy duro, pero muy, muy duro en el sector de los blends, ¿no? Y últimamente yo creo que está haciendo unas cosas, Johnny Walker, absolutamente increíbles. Y Chivas, pues es evidente que no se podía quedar más atrás, que no se podía quedar atrás, ¿no? Tenemos otros Chivas, tengo otros Chivas por aquí. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el 13, ¿vale? Como os decía, pues casualmente tenía aquí la botella. Chivas, pues está sacando cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues Chivas pertenece a Pernod Ricard, me parece, si no me equivoco, sí, y poco más, ¿eh? Bien, la botella os la voy a enseñar un poco porque realmente merece la pena, ¿eh? Es una botella preciosa, es una botella que tiene unos detalles, está curradísima, tiene un etiquetado fantástico, si os fijáis tiene aquí una especie de forma así como de, no sé, parece la forma como de la como del el pot still, ¿no? Un poquito aquí está, no sé, este el la cubeta esta de destilado, tiene aquí un labrado muy bonito, es muy gruesa, muy sólida, se nota una botella tremendamente pesada. Y lo que os quería decir es que, y ese es el comentario que viene de mi parte, un poco adicional, que yo creo, lo que pasa es que no se pueden comparar, pero yo creo que Ultis debería haber sido
Lo que pasa es que han hecho un blended malt, pero Ultis debería haber sido el gran competidor de Blue, Johnny Walker Blue. Yo creo que Chivas no tiene un whisky, ojo, no de clara edad, igual que Blue, ¿eh? Pero esto es un blended malt. Es decir, te has posicionado, te estás intentando posicionar incluso por delante de Johnny Walker Blue, porque Johnny Walker Blue sabes que es un blended scotch, si no me equivoco. Por lo tanto, en Johnny Walker Blue, bueno, vamos a confirmarlo, pero estoy absolutamente convencido de que Johnny Walker es un blended malt, ¿no? O sea, blended scotch. Johnny Walker Blue, vamos a verlo, blended. Blended scotch. Tengo la botella por ahí, tardo menos en... Tardo menos en verlo en internet que en ir a por la botella, ¿no? Pero creo que sí. Vamos a ver la imagen de la botellita y ya os lo confirmo. Y mientras estoy diciendo... Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Chivas debería haber sacado esta botella para hacer competencia directa a Johnny Walker Blue. Porque el rango de precios en el que se... Es un blend de scotch, efectivamente. Porque el rango de precios en el que se están moviendo las dos está entre 150 y 200 euros. Ultis no pasa de los 150 euros, pero joder, ya es un precio prohibitivo para una botella de whisky, ¿no? Fijaros, yo creo que en Amazon, esta botella en concreto la compré en Amazon, vamos a ver, y yo creo que costó no demasiado, vamos a ver, si no me equivoco. Bueno, tenemos el Chivas Regal 25 años que está casi a 280 euros, ¿no? Pero eso no es competencia de o sea, es un whisky con denominación de edad. No puedes competir con Johnny Walker. Joder, 160, no quiero ver esto. Quiero ver Ultis. Ultis, venga, Ultis. Sí, pero vamos, ya os digo que no voy a perder mucho tiempo porque fue 150 euros. Bueno, en Amazon España. Yo creo que deberían de haber sacado una botella que no fuera o sea, un Ultis que no fuera blended malt, o sea, que fuera blended scotch whisky para competir con Johnny Walker Blue, porque Chivas no tiene un Johnny Walker Blue. O sea, hasta que Chivas no cree un whisky similar al Johnny Walker Blue, desde mi humilde punto de vista, siempre va a ser un segundón, con respecto a Johnny Walker y los blends, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ir abriendo a ver qué nos encontramos aquí, porque claro, 5 single malts de una botella de 150 euros, de una selección súper especial de los últimos... Master Blenders de joder, siempre estamos igual, de verdad, de los últimos Master Blenders de la Casa Chivas, pues tiene que ser una cosa bastante seria. A ver qué nos encontramos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, plástico fuera, ha costado un poco, joder, tenía que estar ahí con la navaja, un auténtico coñazo. Y bueno, hay algo más de información en la botella, pero... Pero no mucho más, es que vuelve a decir lo mismo. No indica nada del colorante. Es 40% de volumetría alcohólica, 70 centilitros, es decir, hablamos de lo estándar, por decirlo de algún modo. Y, hombre, yo espero que no tenga colorante, pero es que no pone nada, Dios sabe, sería para matarlos. Viene aquí un número de serie... 10 del 3 de 2021, entiendo que es la fecha de etiquetado, embotellado, no sé. Y no sabemos edad. ¿Qué edad puede tener esto? Pues sabe Dios. Tiene un tapón muy extraño, es como una especie de plástico, si lo veis. Plástico raro, o sea, tiene una forma muy peculiar. Estuve viendo un vídeo de Club Pasión Habanos, que me parece que era el brand ambassador de Chivas, comentaba algo sobre este whisky, si no me equivoco. Y no recordar... ¡Wow! ¡Qué corcho tan cool! Creo no recordar nada al respecto de o sea, no creo recordar ningún dato de edad y tampoco no he encontrado nada al respecto en internet. Bueno, vamos a cerrar la caja aquí.
tenemos aquí una caja bien bonita. Nos ha quedado aquí el tapón del otro. ¿Cómo huele esto, señores? ¡Wow! ¿Cómo huele esto? Bueno, es una botella increíble, ¿eh? O sea, una pasada. O sea, lo que es la forma del cierre, brutal. Bueno, vamos allá. ¡Hostia, qué color! Rezo porque sea natural, porque el color es la hostia. O sea, ya os lo digo, es un color increíble. Es un color prácticamente moscatel. Bellísimo. Vamos a poner así, la botella así, yo creo que así se ve mejor. Y es un color súper oscuro, lo cual no quiere decir nada, ya sabéis cómo son estos cabrones a veces. Pero es un color tremendamente... Yo creo que me he pasado, ¿eh?, con la cantidad. Normalmente pongo menos, yo creo que me he emocionado. Es un color tremendamente oscuro, ¿eh? Tremendamente oscuro. Se nota súper denso en la copa, súper denso, o sea, es muy pesado. El color caoba, tirando a madera, o sea, es un color, ya veis, se nota en la propia... O sea, en el propio color de la botella, si ponemos el típico folio detrás, que no es muy fiable esto, pero creedme que la nota de color es más bien, es muy oscura, es un té prácticamente rojo, ¿eh?, por decirlo de alguna forma. Fijaros qué color intenso, ¿no? Un color muy, muy oscuro. Es difícil, la cámara estas grabaciones, es muy complicado que mostrar el color real que tiene algo, ¿no? Luego yo cuando veo los vídeos, después de editados, me doy cuenta de que ni de coña ha salido parecido a veces, pero es un poco lo que hay. Bueno, se mueve, como os digo, súper denso en la copa. Tiene, vamos a ver qué lágrima tiene esto. Pero nos encontramos una lágrima también. Hay una corona bastante fuerte, bastante densa. O sea, es tan denso que no hay corona. Quiero decir, se queda como una capa, ¿no?, que rodea todo el vaso. Tiene una corona densísima y caen unas gotas tremendamente densas. O sea, es tremendamente aceitoso, ¿eh? Tremendamente aceitoso y con una... lágrima, una cantidad de lágrima enorme, densísima y lentísima. Y una capa de glicerina brutal, o sea, absolutamente brutal. Muy interesante en cuanto a textura, ¿eh?, en cuanto a aspecto visual. Ya sabemos que esto no quiere decir absolutamente nada, pero transmite ya una idea de densidad en este whisky. Bueno, como no sabemos edad, pues no tenemos ni puta idea de lo que hay aquí metido, pues puede haber whiskies desde 3 años y un día, es así, hasta whiskies de 30 años. No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Son 5 single malts. ¿Qué puede haber aquí? Pues Straight Islay está claro, seguro, pero los otros 4, pues ni idea. Los que estén dentro de la casa, dentro de la destilería de Chivas Regal, los que son los propios whiskies destilados en Chivas Regal como single malt, o sea, 5 single malts propiedad de Pernod Ricard, habría que ver cuáles son esos single malts. Uno de ellos lo sabemos, que es la malta base de Chivas. El resto, pues ni puta idea lo que puede haber ahí. Supongo que el Master Blender a lo mejor ha soltado algo por ahí, pero no me ha dado tiempo, la verdad, ni a buscarlo, ni he encontrado más información. Y el propio Brand Ambassador de Chivas, en un vídeo, como os digo, que vi de Club Pasión Habanos, con Miguel Colmena, creo que es, o Ángel Colmena, no recuerdo, o Andrés Colmena, perdona, no comentó nada. Con lo cual, si ese no comenta nada, pues ya difícil que tengamos algún dato más, ¿no? Es interesante, fijaros, me acabo de dar cuenta de que la botella, esta cosita que tiene aquí, es perpendicular a la etiqueta, ¿no? Perfectamente perpendicular, es decir, esto queda justo en el medio de la etiqueta. Es una chorrada, no sé por qué es así, pero bueno, es así, un toque, un detallito. Bueno, ya se ha aireado un poquito, ya unos minutitos, lo hemos movido un poco. Vamos a ver qué nos encontramos en la nariz. 40%, recordad. ¡Wow! ¡Hostias, tú! Bueno. Hay un eucalipto de primeras. ¡Puah! Increíble. Unas notas herbáceas como prácticamente nunca había notado. Un eucalipto, un mentol. Es un olor, entendedme, medicinal, pero no en el sentido ahumado. Es un olor medicinal en el sentido de los típicos baos de eucalipto que nos ponían a veces nuestros padres, ahora ya esto no se hace, nos ponía de pequeño, cogías los eucaliptos, servían y era un bao que despeja bastante la nariz, los bronquios, etc. Es un remedio natural, muy antiguo. Buah. Bueno, hay unas notas a...
O sea, una naranja, pero una naranja absolutamente demencial. O sea, una naranja, como si estuviera oliendo una jodida naranja. Bueno, voy a beber un poco de agua. Hostia. Increíble la nariz, ¿eh? Increíble. Por supuesto, integración alcohólica, no hay alcohol. Esto es como si estuviese oliendo, no sé, es que me cuesta hasta describirlo. Muy oxigenado, muy fresco. Muchísima madera también, muchísima madera, muchísima. Una nota también a toffee. Hay una nota a juanola, a regaliz, también interesante. Juanola eran unas pastillas que había de regaliz aquí en España en su momento, eso ya no sé si existirá o no. Pero era un regaliz muy intenso que a mí me desagradaba mucho esas pastillas, pero el olor que me viene a ese regaliz sí que es agradable. Aquellas me desagradaban, este regaliz no. Bueno, la nota madera es deliciosa. Notas a... Es uno de los whiskies con más fruta que yo he olido en mi vida. Hay una manzana verde, una manzana roja. Hay un poco de melón. Hay un poquito de jengibre. Por supuesto, notas a canela, muy agradables. Notas a vainilla. No lo hemos dicho, ¿no? Pero Chivas es un whisky Speyside, ¿no? Yo creo que... bueno, es que como es un blend, sabe Dios lo que habrá ahí. Pero Straight Isla, perdonad, vamos a ver. Straight Isla me parece que sí que es... Es un whisky de Speyside, ¿no? Yo creo que si la malta base es Speyside. Straight Isla. Straight Isla, Speyside. Creo, ¿eh? Lo digo... corregidme si me equivoco. Pero creo que Straight Isla, Straight. Vamos a ver, solo un momentito. Straight Isla. Creo que es Speyside Straight Isla. Aquí está. Bueno, se escribe Straight. O sea, si lo queréis buscar, es Stratisla, ¿vale? Stratisla. Es un single malt. Efectivamente es Speyside, sí. Bueno, unas notas a gominola, a chuchería, de esta increíblemente agridulce, ¿no? Estas chucherías dulces pero ácidas a la vez. Bueno, es de quitarse el sombrero, o sea, es un whisky... la nariz es soberbia, o sea, es decir, de lo más delicado, lo más fino, notas a lavanda, notas perfumadas, notas florales también. Uno de los whiskies más frescos que he olido en nariz, más puros, más nítidos. Es un libro abierto. Es un libro abierto. O sea, no hay que andar... No. O sea, te van viniendo las notas pum, 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 una detrás de otra y las distingues perfectísimamente. Han acertado. La nariz han acertado. Además, es una nariz... Tú esto se lo pones a un tío que no ha bebido un whisky en su puñetera vida y lo flipa. O sea, lo flipa. Increíble. Increíble. Increíble, de los mejores whiskies, las mejores narices que de todos los whiskies que he tomado en mi vida, ¿eh? En mi vida. Vamos al momento de la verdad, vamos a ver en boca, a ver que nos encontramos aquí. Bueno. Es algo fuera de serie. Mirad, 40%, ¿eh? 40%. No le hace falta ni un grado más de alcohol a este whisky. Es curiosamente, tiene... El trago lo he tomado un poco mal y me he ido un poco más rápido al final de lo que debería. Pero hay unos cacaos. O sea, unas avellanas. Un cierto picante. Hay un final tropical completamente. O sea, como a coco, como a plátano, como a piña, no sé, una cosa rarísima. Mezclado con unas notas un tanto picantes. Tiene una densidad en intensidad en boca brutal este whisky.
es acojonante. O sea, acojonante. Vienen unas notas como a peras. Las naranjas. Unas naranjas intensísimas, fortísimas. Aquí, sin embargo, esas notas a eucalipto, a mentol, son menos acusadas, están menos presentes, más en la nariz. Bueno, es que esto es ahora una floristería, es como una pastelería, no sé. Joder, o sea, de verdad. Cuidado, cuidado con esto, porque entre esto y un blue, cuidado, O sea, yo creo que tiene una seria competencia Johnny Walker aquí con este whisky, A nivel de blends, estoy hablando. O sea, esto le da. O sea, olvidaros de todo lo que habéis probado de Chivas. Olvidaros. O sea, olvidaros. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hayáis probado de ningún Chivas anterior. O sea, esto es un whisky único y propio, Es un ejercicio de blend absolutamente demencial. Es intenso, Ese jengibre que notábamos en nariz se manifiesta un poquito en la boca, más en forma un poco de pimienta, no de alcohol. En la boca el alcohol es prácticamente inexistente, pero sí hay unas notas picantes que evidentemente vendrán de esos taninos, de las maderas en las que se haya envejecido esto. Yo no noto, o al menos no percibo, notas a jerez o algún tipo de barricas en ese sentido. Me da la sensación de que son todo terminaciones en roble americano. No sé si habrá algo de roble europeo, no lo sé, pero me da que son todo whiskies buscando la esencia y el alma del whisky escocés Speyside. Es decir, creo que son whiskies muy honestos, muy puros y muy neutros. Me refiero a que no intentan buscar algo. Vamos a poner, vamos a darle un toque a Jerez, vamos a un toque oloroso, un toque no sé, un toque de Pedro Jiménez. Etc. No, o sea, decir, o vamos a darle un acabado en barricas de no sé qué, del Caribe. No, o sea, yo creo que han buscado una esencia del whisky escocés, añejado en barrica de roble americano, probablemente no sé si habrá algo de roble europeo, lo desconozco. Con unos taninos un poquito fuertes, un poquito intensos, por eso también puede haber un poco de roble europeo en ese sentido, no lo sé. Ya estoy desvariando un poco, por el tema del picante. Es especulación absoluta. Pero la boca es intensa, el final es larguísimo y deja un retrogusto a todas esas frutos secos, todas esas maderas. Pero sobre todo hay unas notas, como ya os digo, como muy tropicales, como muy unas piñas, unos cocos, unas cosas muy raras, Es extraordinario. Es un whisky extraordinario. Es un whisky que no es un whisky tremendamente dulce, contrariamente a lo que podéis pensar. Hay unos cacaos también, amargos. Hay unos cafés, hay un poco de torrefacto. Hay un poco de tabacos. Un poco, no humo para nada, pero sí unas notas a tabaco. Puede ser un whisky muy interesante para aquellos que, claro, por eso Club Pasión Habanos maridaba con puros, ¿no? A mí es que no me gusta nada el tabaco, pero. Sí que tiene cierta lógica este maridaje que hicieron ellos, ¿no? Yo creo, sin embargo, fijaros que es un whisky que puede ir muy bien con chocolates. Un whisky que probablemente también puede ir muy bien, fijaros lo que voy a decir. Me apetece unos quesos con este whisky, ¿no? Me llama mucho en unos trozos de buen queso manchego, curado, ¿no? De este queso intenso, este queso fuerte, para nada un queso suave. Me apetece ahora mismo, tendría un trocito de queso aquí, me apetece muy bien combinarlo con este whisky, ¿no? Vamos a probar con una nota de agua. Es un whisky distinto, Ya os digo que un whisky distinto y riquísimo en la nariz es brutal y en boca es un whisky extraordinario. Es algo único, Es algo único. O sea, no se puede comparar con, no sé, me cuesta mucho sacar una comparación. O sea, decir, bueno, si yo tengo que comparar con algo, ¿se parece al Blue? Pues no, pero hombre, algo de Blue, pues sí, puede tener algo parecido. ¿Se parece a un Aberfeldy de 21 años o a un Dewars de 21 años? Pues, bueno, mira, esa sería una buena comparación. Dewars 21 años contra esto. No sé, no, tampoco. Es que son distintos, ¿no? Son whiskies diferentes.
sea, increíble. Las notas a madera ahora brutales. Parece que está oliendo el alcornoque, el corcho. Las naranjas, los cítricos, las manzanas, las vainillas, chocolates un poquito intensos, bombón, dulce, miel, canela. ¡Fua! La nariz es tremendo este whisky. Extraordinario. ¡Wow! Le ha sentado increíblemente bien el agua. Notas mucho más dulces. Aparecen mucho más. Notas mucho más a caramelo. Esos torrefactos, esos cacaos, esos chocolates bajan un poquito de intensidad. Se vuelve un poquito más un poco más anisete, un poquito más tirando al licor. Por momentos hay un toquecito, un poquito brandy ahí, pero no es jerez, no es muy amaderado, muy rico. Bueno, no sé. Un whisky increíble, un whisky excepcional. Como conclusión, pues, ¿qué vamos a decir? En nariz es un whisky que ya habéis visto, tremendamente expresivo, con unas notas, parece un libro abierto, como decíamos, unas naranjas, unas notas también un poco tropicales, hay unas notas a eucalipto, unas notas a mentol incluso, mucho dulce, un poco agridulce, veíamos chuchería, ¿no? En boca, esas notas a cacao, en boca es más intenso, es más fuerte. En cuanto a notas, quiero decir, las notas son un poco más amargas, un poco más secas, un poco más astringentes, pero también muy bien construido, muy bien hecho, unas notas a madera, unos retrogustos, esos frutos secos también un poquito que aparecían ahí, esos cacaos, esos amargos, esos tabacos, pero fíjate que perfectamente integrados, perfectamente tolerables, ¿no? No sé, un whisky extraordinario, creo que estos señores han hecho, pues una... Bueno, lo ha hecho, entiendo que lo ha hecho este señor, Colin Scott, porque si es el que está vivo, pues es el que habrá hecho este mejunje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo respeto a lo de mejunje, pero bueno, es que no deja de ser un mejunje de distintas maltas, ¿no? No sé cuántas botellas hay, no sé si esto es un ejercicio que tiene mucha capa comercial y van a estar sacando botellas de estas como churros y nos lo están vendiendo como algo más limitado, más único. No sé si va a durar, si no va a durar. Yo, desde luego, es una botella que por precio, evidentemente, no voy a volver a comprar porque me parece un exceso, 150 euros una botella de whisky, pero creo que no es para nada un whisky, vamos a decir, que no lo valga, ¿no? O sea, es un whisky excepcional, es un whisky extraño, es un whisky atípico, es un whisky propio, un whisky único, un whisky que está buenísimo. ¿Que hay whiskies de 80 o 90 euros que están en este nivel, en estas condiciones? Pues bueno, probablemente sí, ¿eh? Pero a nivel de calidad, quiero decir. ¿Que hay whiskies de 120 que son peores? Sí, por supuesto. O sea, decir, lo único que ocurre es que para mí el diferenciador principal de este whisky es que es un whisky que tiene una combinación que genera un sabor que es único. O sea, yo no sabría deciros de dónde es este whisky. Sí que hay unas notas Speyside que más o menos son identificables, pero las notas de madera tenemos que tener mucho cuidado con ellas, no sabemos de dónde son. Esas notas tropicales, esas notas a cacaos, no hay jerez por ninguna parte. No, o sea, habría que ver exactamente qué maltas han mezclado aquí. Son 5 single malts. Supongo que en algún momento se sabrá, ¿eh?, cuáles son los... Y tampoco habría, señores de Chivas, tampoco habría habido mayor problema, ¿eh?, en poner las 5 maltas. No sé, tampoco creo que hubiera sido esto tan complicado, la verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin, ellos prefieren mantener un poco ese secretismo y demás. Bueno, señores, pues hasta aquí la cata de hoy. Whisky carísimo, pero también un whisky buenísimo. Whisky, pues un whisky acollonante, ¿no? Que digamos, un whisky muy bueno, muy bueno. La verdad que me ha gustado mucho. Tenía mis dudas. Siempre que abro una botella de whisky de más de 30 o 40 euros, se me ponen los cojones, así que digo, uff. Pero no, la verdad es que ha sido un acierto la compra. Lo comparo, desde mi punto de vista, si os gusta el Johnny Walker Blue y tenéis a Johnny Walker Blue considerado como un excelente blend y como uno de los blends más buenos que puede haber, pues esto está por ahí. Es decir, es una cosa parecida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un whisky excepcional, un whisky con unas notas muy propias, muy típicas, una mezcla de maltas extraordinaria. No tiene nada que ver, es un whisky completamente distinto, pero me entendéis un poco esa filosofía de whisky. Desde mi punto de vista, si hubieran sacado un blended scotch, podrían haber hecho perfectamente competencia con Blue. Han decidido sacar un blended malt. Bueno, yo creo que no, que incluso podrían haberlo enriquecido, haberlo hecho incluso mejor, añadiendo algo de grano a este whisky, ¿no? Añadiendo alguna nota de grano interesante. Pero bueno, es un whisky increíble.
Muy bien, señores, pues hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo, o sea, que te hayas divertido al menos. Recuerda, como decimos siempre, que esto es una toxina, que no conduzcas ni hagas el idiota si vas por ahí, si vas a tomar whisky o lo que sea, alcohol. Bueno, pues espero verte en otro vídeo por aquí del canal, si te apetece, claro, y quieres. Acuerda de hacer subscribe, darle al botón ese de la campanita para que te lleguen las notificaciones o la mierda que mande esto del YouTube. Yo no me entero un carajo, o sea, me llegan notificaciones de la gente que hace comentarios, pero luego de otros canales no me llega, no sé qué notifica eso, pero se supone que si te suscribes y le das a la campana, como que guay para el canal y te llegan los mensajes de los vídeos nuevos y todo eso. Nada, nos vemos en un nuevo vídeo del canal dentro de poco y un abrazo. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo más importante, sin duda. Hasta pronto, chao.